Hola, amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny 2. Y en este caso, lo que os traigo es una build de titán para poder conseguir de manera satisfactoria superar la dificultad de leyenda del modo acometida. Deciros que esta build ya la he probado y la he usado para superar esta dificultad. De hecho, como podéis ver, llevo el emblema que acredita que he superado una acometida de leyenda. Con lo cual, evidentemente, la build está más que testada para este tipo de actividad. Deciros que puede serviros no simplemente para esta actividad, sino que como nos da muchísima supervivencia, nos da muchísimo bufo de curación, vamos a estar generando muchas bestias de hebra, en fin, lo voy a explicar ahora. Es una build que no se ciñe exclusivamente a este modo de juego, sino que podéis extrapolarlo, podéis llevaroslo a cualquier otra actividad en la que queráis usarlo, pues a salto, incluso a los propios ocasos. Nos pueden permitir o nos pueden dar libertad a la hora de usar esta build, porque os digo, es una build que está enfocada ya no solo para asegurar nuestra supervivencia, sino también para ayudar a nuestros compañeros a nivel de sanación, de restauración de salud, etcétera, etcétera. Entonces, sin más dilación, lo que vamos a hacer, como siempre, es explicamos un poquito los aspectos y fragmentos fundamentales de la build, las habilidades también, evidentemente, y luego ya pues vamos a ver un poquito el equipamiento que llevaríamos. Obviamente el titán de atadura solamente tiene una super, que es la furia afilada, que provoca, como veis, la suspensión y la mutilación de los enemigos. Suspensión y mutilación ya lo veis. La suspensión es que evidentemente los deja colgados del aire, los deja suspendidos y no les permite moverse, con lo cual son blanco fácil para que nos cebemos con nuestros enemigos, ¿no? Y además generan marañas, que es muy importante también en esta build el tema del uso de las marañas. Y la mutilación, pues básicamente es que los enemigos no hacen menos daño y cuando mueren, digamos, esos enemigos se convierten en marañas de atadura. De ahí que sea tan importante, ¿no? En cuanto a habilidades, ya sabéis que aquí, bueno, pues siempre depende un poco de vuestro estilo de juego. Yo en este caso, pues como en el modo acometida sale muchísimo enemigo, yo llevo la barricada imponente, pues para tener un poquito de margen de maniobra, que podamos cubrir algún flanco con la barrera. Para tener un poquito de oxígeno, ¿no? Es decir, de poder librarnos un poquito del agobio de los enemigos. El salto es a vuestra discreción. El cuerpo a cuerpo es la hoja enloquecida, que no tiene más allá de que no hay otra cosa, no hay otra opción. Y lo que hace es mutilar a los enemigos, ya sabéis, pues maraña y reducción del daño que nos hacen los enemigos. Y creación de una maraña de poder, de una maraña de atadura, perdón, cuando el enemigo muere. ¿Y en la granada? Yo llevo la granada de grilletes. ¿Por qué? Pues simplemente pues porque podemos lanzar a distancia y no vernos comprometidos a nivel de nuestro posicionamiento si, por ejemplo, hacemos un gancho y lo ejecutamos mal, ¿vale? Ya os digo, yo llevo la granada de grilletes y la verdad pues que estamos provocando suspensiones con muchísima frecuencia, con lo cual quiere decir que ese enemigo cuando está suspendido no nos va a hacer daño. Los aspectos fundamentales, evidentemente, el estandarte de guerra. Básicamente esta va a ser nuestra gran fuente de supervivencia de la build, porque nos va a estar dando curación, aumento del daño cuerpo a cuerpo y de daño de espada. Y además, los objetivos a los que derrotemos, no solo nosotros, sino nuestros compañeros con un estandarte de guerra activo, lo que hace es que aumenta la frecuencia de las palpitaciones. Esto quiere decir que aumenta el multiplicador del estandarte de guerra que podemos tenerlo hasta por 4. Cuando lo tenemos por 4, ¿qué ocurre? Esas palpitaciones, esos pulsos de curación y de aumento de daño cuerpo a cuerpo son más frecuentes, ocurren con más frecuencia, lo notamos la palpitación muchísimo más seguida. Y en cuanto al otro aspecto sería en la refriega. En este caso, ¿por qué? Porque destruir una maraña o usar nuestra super nos va a dar malla trenzada, que la malla trenzada básicamente lo que hacemos es reducir el daño que recibimos siempre que no sea daño de precisión. Y cuando tenemos la malla trenzada, la velocidad de nuestra regeneración de cuerpo a cuerpo también aumenta, con lo cual vamos a tener esta hoja enloquecida con muchísima más frecuencia. Quiere decir que vamos a estar mutilando enemigos con mucha facilidad, generando marañas de atadura, etcétera, etcétera. En cuanto a fragmentos, llevo la hebra de renacimiento, que los golpes finales con armas de atadura tienen la posibilidad o pueden crear bestias de hebra. Luego tendríamos la hebra de protección, que al recoger un orbe de poder, pumba, automáticamente tendríamos la malla trenzada. Tenemos la hebra de generación, que al infligir daño, simplemente por infligir daño, sea la vía que sea, vamos a generar energía de granada. Y la hebra de evolución, evidentemente, si estamos generando bestias de hebras con nuestras armas, tenemos que potenciar esas bestias de hebras. Con lo cual, esta hebra de evolución lo que hace es que las bestias de hebras llegan más lejos y hacen más daño, básicamente.
Eso en cuanto a los aspectos y los fragmentos. Si queréis, os dejo la pantalla un momentito más para que veáis los cuatro fragmentos. Os los vuelvo a recordar. Sería hebra de renacimiento, hebra de protección, hebra de generación y hebra de evolución. Y en cuanto a los aspectos, el estandarte de guerra y en la refriega. Ya digo que luego en las habilidades, pues sí puede bailar un poquito más la opción que vosotros elijáis. Si queréis un gancho, si queréis las bestias de hebras, por lo que sea, porque queréis generar todavía más bestias de hebras, pues también se puede usar cualquiera de las granadas realmente. Pero en este modo de juego en concreto, yo lo que recomiendo es asegurar siempre la posición. Es decir, no te vayas a lo loco con el gancho, porque el gancho te puede dejar vendido si lo ejecutas mal. De ahí que a lo mejor, pues las bestias de hebra o bien el gancho. En cuanto al equipamiento, importantísimo, armas de atadura, importantísimo, porque son las que van a generar nuestras bestias de hebra, van a generar la mutilación, van a generar la posibilidad de esas marañas de atadura, orbes de poder, etcétera, etcétera. ¿Yo qué llevo? Llevo la tormenta de Azog con su catalizador. Que en este caso nos dice que el rack original intrínseco, digamos, ¿no? Tenemos los rastreadores de cohetes, que dice que si aceptamos varios tiros, el siguiente se convierte en un microcohete rastreador. Es decir, que aceptamos varios impactos con nuestras balas y lo siguiente que va a haber es un nanocohete que rastrea la posición del enemigo y se va por él. Y luego tenemos también el cazagranada. Nos dice acierta con varios cohetes para cargar una granada. Mantén pulsado cuadrado, es decir, para cambiar el tipo de munición o el tipo de modo de disparo, para que en lugar de automático se convierta en un lanzagranadas. Sabéis que podemos tirar hasta 3 granadas. Luego, en el slot de... Bueno, otras opciones que se me había pasado. Podéis llevar el último aviso, que hace, digamos, un marcado de objetivos cuando lo dejamos pulsado, es decir, cuando cargamos el disparo, y ataca a varios enemigos a la vez, con las cosas buenas que tiene eso. Y el hecho de que también sea un arma de atadura, pues también nos beneficia mucho por todo lo que provocamos cuando hacemos daño de atadura o bajas con armas de atadura. Otra posibilidad que os podría recomendar es la furia de Rufus. Es un automático bestial, si no de los mejores del juego, pues está ahí, si no el mejor, es de los mejores. Y no gastaríamos un slot de excepcional en el arma cinética. A lo mejor queréis llevar un arma pesada, exótica, ya depende un poco también de vuestros gustos. Yo ya os digo que yo fui con la tormenta de Azog. Y la verdad que acabé enormemente contento con el rendimiento que da el arma. Podríamos usar incluso fusil de fusión. Es decir, armas de atadura son fundamentales. Pero ya que podemos elegir, vamos a elegir un arma que escupa balas con mucha frecuencia y que pueda generar los buffos de manera muy fácil. Luego en la pistola, en el slot de energética, yo llevé la Bondad en deuda. Me sigue pareciendo que es una pistola brutal. Sí, disparos por minutos bajos, pero es que hace muchísima pupa con los proyectiles que dispara los Bondad en deuda. Entonces, por eso, yo la llevé por eso y porque tenemos enemigos con escudos de arco. Los capitanes, principalmente, si hacéis la cometida de leyenda en el centro urbano, que es donde salen más caídos. Sale caídos, colmena, con muchísima frecuencia. ¿Que podéis llevar otras opciones de armas? Sí, yo lo que recomendaría es eso, llevar al menos una de arco para esos escudos que se nos puedan resistir. Y la bondad en deuda, como tiene un alcance que aunque aquí ponga 25, si dirigimos bien la mira, vamos a poder tirarle el cohete a un enemigo que esté a cierta distancia, yo ya os digo que yo la lleve, porque esto al final se convierte en una especie de mini lanzacohetes, realmente la bondad en deuda, ¿no? Si llevamos la baliza y demás, va muy, pero que muy bien. Ya os digo que aquí depende también un poco de vuestros gustos. Podéis llevar, por ejemplo, yo te voy por aquí la reserva una ley del bandolero, que también me parece una pistola descomunal con el disparo de voltios. Llevo el Ikelos con el apetito frenético con disparo de voltios. Tenéis más opciones, ¿vale? Pero yo digo que a mí me funciona bastante bien la bondad en deuda. Y en cuanto al arma pesada, yo llevé la espada. ¿Por qué? Porque vemos que el efecto de la espada o el potencial de la espada mejora con esta build. Sobre todo el uso del estandarte de guerra, porque vamos a generar pulsos del estandarte de guerra o multiplicador del estandarte de guerra con mucha más frecuencia si usamos una espada. ¿Que podéis llevarte otro arma de atadura? Completamente. Podéis llevar, por ejemplo, la lógica circular, que yo la tengo con apetito frenético y con prole, es decir, que nos va a generar bestias de hebra. O bien, hay una ametralladora que yo la tengo por ahí perdida, pero no la tengo buenos perks, por eso no la he usado,
que creo que se llama Marcato, es que no sé exactamente el apellido, digamos, ¿no? Pero sé que es una metralladora atadura, que se llama Marcato, ya os digo, no sé si es Marcato 0045 o alguna cosa así, tiene que estar por aquí. Ametralladoras pesadas, lo que es que quiero que la veáis, ¿vale? Estoy buscándola por aquí. A ver, Marcato 45. Esta es la que os digo, ¿vale? Esta va muy, pero que muy bien. Es verdad que su cadencia de disparo es de 4.50, decís que es una ametralladora pesada, pero que escupe balas a menor frecuencia, por decirlo así. Y ya os digo que funciona muy bien. Pero yo llevo la lógica circular, que al final viene a ser lo mismo. Tiene un cargador un poquito más amplio. Tiene un cargador un poquito más amplio. Son estadísticas muy similares, como veis. Y ya digo que yo teniéndola con apetito frenético y prole, pues le saco rendimiento. Pero ya digo, en este caso, pues yo tengo la Hoz del Culto al Dragón, que es como el fuego caballeresco, como el garfio de la tentación, que lanzan ondas del elemento en cuestión, en este caso ondas de atadura. Y como hemos potenciado el daño de las espadas gracias al estandarte de guerra, pues es una buena opción. Ya digo que además esas ondas hacen daño zonal, con lo cual pues también sacamos mucho rendimiento. Y en cuanto a las piezas de equipamiento, vamos a ir de abajo hacia arriba. Empezaríamos con el distintivo, que en este caso pues ya veis que yo no tengo el mejor a nivel de, digamos, de estadística pura y dura, subido a nivel 10, así que obviamente yo lo que os recomendaría es que llevaseis uno con 22, con 22 puntos de energía. Aquí de hecho veis que tengo uno con 22 de 12 de resistencia, que siempre nos vendía bien, pero bueno, ya os digo que en este caso buscad uno con 22 y si puede ser que saco bien con disciplina o bien con resistencia. En cuanto a modificadores estadísticos, yo llevo destructora, que después de usar habilidad de clase, el siguiente golpe final que aceptemos con un arma va a generar un orbe de poder. Es decir, después de usar la barricada, usamos nuestro arma y si derrotamos a un enemigo, pumba, orbe de poder gratis. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener malla trenzada. Dilatación temporal, que las cargas de armadura que van menguando con el tiempo duran más, que eso siempre nos va a venir muy bien por el tema de mantener todos los buffos posibles asociados a la carga de armadura. Y llevo un bombardero que reduce el tiempo de recuperación de la granada, es decir, en este caso la de grilletes, cuando usamos nuestra habilidad de clase. Después teníamos las botas, no llevo las mejores, ¿vale? Pero sí llevo una porque quería probar un poco ver el diseño de las botas del equipamiento del set de desfile que nos dan cuando abrimos los cofres en la sala de guerra con Sax. En este caso la llevo con triple modificador de oleada de armas de atadura para potenciar el daño tanto de la tormenta de Azog como de la espada. Y llevo un pequeño modificador de disciplina. En cuanto al pecho, ya sabéis que el pecho siempre sería el elemento que siempre nos da más versatilidad o flexibilidad, en el sentido de que podéis poneros básicamente lo que queráis. Os ponéis una reducción de daño. Yo en este caso pues llevo resistencia de arco y resistencia de vacío. Y lo que tengo aquí, en lugar de un tercer modificador, pues lo que tengo es reservas de atadura, que nos da más munición que podemos llevar para nuestra arma de atadura, siendo un fusil automático nuestra principal fuente de daño. Pues si en lugar de 50 balas, que es con lo que viene el fusil, podemos sacar unas poquitas balas más, pues mejor que mejor. Luego podríamos llevar también en lugar de esto una hoja lúcida para potenciar el daño de la espada, o el daño más bien, la energía, ¿no? Entonces ya depende un poco de lo que queráis. O bien poneros, pues que os digo, un manantial de resistencia o un refuerzo de emergencia, si se os vais muy apurado en cuanto a supervivencia. Pero ya digo, yo tengo reservas de atadura y no me fue mal. En los guantes. Llevo el artificio de la mazmorra de los espectros de las profundidades, que nos da un pequeño bufito a cualquiera de las estadísticas que queramos. Y luego llevo con mano de hierro, que los golpes finales cuerpo a cuerpo cargados, es decir, los potentes, crean orbes de poder. Tenemos la inducción de impacto, que al causar daño con un ataque cuerpo a cuerpo, potente, repito, es decir, cargado, reduce el tiempo de recuperación de nuestra granada. Y llevo el alimentador armónico que aumenta la velocidad de recarga de nuestras armas de atadura. En este caso, principalmente buscando que el tormento de Azog, la tormenta de Azog, recargue con mayor facilidad cuando vaciamos el cargador. Y en el elemento exótico, lo que llevo es cicatrices valiosas. Cicatrices valiosas, básicamente, lo que nos da es un poder de tanqueo, digámoslo así, tanto a nosotros incluso como a nuestros compañeros, porque tiene su ventaja de armadura el Kintsugi. Dice, los golpes finales con armas que tengan un tipo de daño que coincida con la energía de nuestra subclase, que eso está garantizado con la tormenta de Azog, generan una ráfaga de curación alrededor nuestro que restaura o aplica restauración a nuestro aliado, es decir, les da reposición de salud. Y luego, después de que reanimemos o nos reanimen a nosotros, tenemos un sobreescudo, vamos, genera un aura que lo que hace es que nos mete sobreescudos tanto a nosotros
como nuestros compañeros. O sea que resucitar a un compañero tiene sentido. Es decir, ser buen compañero tiene beneficio con esta build. Bueno, se me han olvidado los modificadores. Llevo un sifón armónico, que al aceptar golpes finales rápidamente con armas de atadura, en este caso, creamos un orbe de poder. Luego tendríamos mano a la obra, que bonificación de energía super cuando causamos bajas cuerpo a cuerpo. Y un localizador de munición pesada, pues para que nuestra espada no nos deje tirados en momentos de cierta delicadeza, por decirlo de alguna manera. Esto sería la overview, o sea, lo que es el resumen general de la build. Ya veis que no tengo grandes estadísticas, tengo 83 de resistencia, tengo 79 de granada, 61 de recuperación, es decir, no llama la atención a nivel estadístico, pero muchas veces lo suplimos todo eso con los buffos que estamos generando. De hecho, el hecho de no tener un 100 de armadura se ve suplido por el hecho de que tenemos el estandarte de guerra. Entonces, pues nada, me voy a meter en un sector perdido. Ya sabéis, en nuestro clásico sector perdido de la zona muerta europea. Problema que tiene que os lo enseñe aquí, pero es que claro, no tengo demasiado tiempo para enseñaroslo en plenitud. Además, en un vídeo tampoco quiero que se nos vaya excesivamente largo. Aquí no tenemos un volumen de enemigos excesivamente alto, con lo cual pues no lo vamos a poder ver bien del todo. Pero vais a ver que van a empezar a aparecer los buffos, la malla trenzada, el estandarte de guerra, etcétera, etcétera. Voy a ver primero que taco con la espada. ¿Veis la onda que os digo? Mira, ya tenemos el estandarte de guerra. Ahora, ¿veis las bestias de hebras? Se han ido por nuestros enemigos. Más bestias de hebras que estamos generando. Hemos generado nuestra maraña. ¡Pumba! Tenemos el estandarte de guerra. Ahora mismo por uno, es decir, el pulso que se emite es más corto. Vamos a hacer una suspensión de enemigos. ¿Veis aquí? Ahora tengo el estandarte de guerra por 2. Ya lo tendría o lo debería tener por 3. Y lo que hacemos, tiramos maraña. Estandarte de guerra por 2. Tenemos doble carga del cuerpo a cuerpo. Tenemos ya el estandarte de guerra por 3. Y vamos a ir con nuestra espada, ¿veis? La cantidad de daño que estamos generando simplemente por el rastreo que hacen nuestros propios proyectiles y por las bestias de hebra, pues ya hemos conseguido tener un estandarte de guerra por 4. Y ahí nuestro objetivo, ¿cuál sería siempre? Generar malla trenzada, generar estandarte de guerra y a partir de ahí, con nuestras cargas de armadura, tener también esos beneficios de resistencia. Ya habéis visto que muchas veces se convierte esta build en daño pasivo. ¿Por qué? Porque o bien los nanocohetes o bien las bestias de hebra van a estar haciendo el trabajo por nosotros. Y nosotros nos beneficiamos de todo ese trabajo que hacen nuestras pets, nuestras mascotas o nuestros efectos beneficiosos. ¿Por qué? Porque tenemos, como veis, malla trenzada, tenemos el estandarte de guerra activo. Entonces le sacamos muchísimo beneficio. Ya os digo que la build está pensada precisamente para tener un alto índice de supervivencia. Y en la acometida de leyenda vamos a necesitar tener ese índice de supervivencia lo más grande posible, ¿no? Vamos a hacerlo otra vez. Vale, tenemos doble carga de cuerpo a cuerpo. Eso nos indicaría, pumba, tenemos aquí. Ahora tenemos el estandarte de guerra. Vale, cogemos nuestra malla trenzada. Perdón, nuestra maraña de atadura. Y ya tenemos el estandarte de guerra. Ahora, ¿de qué se trataría? De ir intentando aumentar los beneficios, los pulsos del estandarte de guerra, ¿vale? ¿Veis? Ya tengo el estandarte de guerra por 2. Nuestras bestias de hebra ya van buscando a los enemigos. ¿Veis cómo le han atacado al jefe del sector perdido? Cuerpo a cuerpo. Ahí está, estandarte de guerra por 2. Aquí tenemos nuestras bestias de hebra que van a hacer nuestro trabajo. Estandarte de guerra por 3. Tiramos nuestra espadita. Estandarte de guerra por 3. Tenemos nuestra maraña de atadura. Y lo que os decía, ¿veis ese daño pasivo, como os decía? Tanto de los cohetes como de las bestias de hebra. Y veis que tengo el estandarte de guerra, en este caso por 3, que el pulso es más frecuente, con lo cual es un pulso de sanación que está actuando con mayor frecuencia tanto para nosotros como para nuestros enemigos. Si están dentro del radio de acción del estandarte, que es bastante amplio. Luego pues teníamos de base nuestro potenciador de matadura por 3. Es decir, que hacemos mucho daño, mucho, mucho daño. Obviamente llegará un momento que perdamos los buffos, pero tirando del cuerpo a cuerpo o tirando incluso de la propia super, vamos a generar el estandarte de guerra con muchísima facilidad. Si queréis, voy a ir simplemente con la super para generar rápidamente, como os digo, el estandarte de guerra. Y con esto ya pues cerraremos el vídeo de enseñaros esta build, que a mí la verdad que me ha gustado muchísimo. Vale, hacemos así, efecto de suspensión. Vamos a ver que aquí teníamos o deberíamos tener un enemigo, pero vamos a irnos directo. Vale,
Vamos a ir con el cuerpo a cuerpo. Veis que ya tenemos nuestro estandarte de guerra. Ahí está. ¿Veis? Daño pasivo con los cohetes y con las bestias de hebra. Otro estandarte de guerra por 2. Estandarte de guerra por 2. Lo subimos. 30 segunditos de estandarte. No sé si se nos había quedado por aquí algún enemigo atrás. Sí. Tiramos nuestra maraña. Y ya estaría. ¿Veis lo que os digo? Tenemos además nuestra mallita trenzada que nos dura 10 segundos, pero si vamos consiguiendo malla trenzada simplemente por golpes finales con atadura, pues tenemos otra fuente de protección extra. Ya os digo, esta build hace mucha pupa, ¿eh? No, que no os engañe el hecho de que tengamos muchos bonus de supervivencia. La build hace mucha pupa. Yo acabé esta actividad de cometida de leyenda con 600, no sé si eran 630 y tantas bajas. Me queda muy poquito de ser el que más kills hizo. Así que yo digo que no lo veáis como que es una build defensiva, porque es verdad que, o no solamente defensiva, porque es defensiva en el sentido en que nos da muchísimos buffos de supervivencia, pero también hace muchísimo daño, ya sea por las fuentes propias nuestras o bien por lo que generamos de manera pasiva. Así que nada, gente, ya os digo, una build que a mí me funcionó hasta tal punto que ya os digo que superé el modo acometida de leyenda sin excesiva dificultad, si os soy sincero. Se tarda, ¿por qué? Pues porque son 50 rondas, pero si no, la verdad es que sufrir quizás la última ronda, y porque tenías que estar más pendiente de defender la UDA que de porque te fuese de tener que irte, o de porque te ibas como un loco buscando a los enemigos, ¿no? Tienes que adoptar una posición un poquito más defensiva en las rondas finales. Así que nada, gente, ya os digo, a mí esta build me ha funcionado súper bien. Espero que os sirva de ayuda y ya os digo, espero que la disfrutéis. Tiene muchísimas fuentes de daño pasivo, como digo, que son todo un gozo cuando veis la pantalla llena de efectos de atadura, bien de cohetitos, de las bestias de hebra, o por las suspensiones que provocamos a los enemigos. Así que nada, espero que os sirva de ayuda, espero que superéis esta dificultad de leyenda, como os digo. Yo ya lo he hecho, gracias a Dios, ya tengo ese emblema. Y nada, me despido de vosotros, dando de nuevo las gracias a los ya 1.253 miembros del canal. Y ya sabéis, pues me despido con el tradicional. Un saludo, amiguitos.